y saldré a pasear por caminos ajenos a los pasos. This poem is one of the many that invite both reading and hiking. The Forest of Writing Route in Santa Ana La Real in Huelva, situated in the heart of the Sierra de Aracena Park and the Aroche Peaks. Es un proyecto que aúna naturaleza con literatura y cultura. A simple route, a circular trail 5 kilometers long, which starts and ends in the town, in which the trees are improvised reading points, which are home to undiscovered treasures, the texts of 9 of the region's authors. And hikers can find book exchange points like this. An old bread oven protects classical and contemporary books. Nature, tourism, culture, and literature go hand in hand in the Forest of Writing. Lo importante es poder disfrutar del entorno y dejarse llevar por la sugerencia de los escritos y del paisaje que tenemos en este parque natural. Sentarse un rato a leer un libro en un ambiente tranquilo, fresco. Going for a walk on a fully accessible literary path. Tengo problemas para caminar, tengo esclerosis múltiple y nunca pensé que podía hacer esta ruta y la verdad me ha encantado la experiencia. Se la aconsejo a todo el mundo, tanto a las personas que la pueden hacer caminando como a las que no. Además tienen la oportunidad de ir leyendo poemas a lo largo del camino. Because to read, to a certain extent, is to travel. And now, the Writing Forest is saying so. Caminar es solo el principio. Izquierda, adelante, la derecha, atrás. Yo me la he dejado muy bien.